cantando viene con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de amistad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Buenos días. Buenos días, Padre. Todos bienvenidos para celebrar la Santa Eucaristía en la presencia del Señor. Un aplauso para el Señor de los Milagros. Cada uno coloca sus intenciones con toda confianza en manos de nuestro Dios, que es grande, todopoderoso, rico en bondad y misericordia. Oramos por todas las personas que son devotos del Señor de los Milagros, todos los que ofrecen velaciones, y oramos por todos nuestros seres queridos difuntos. Concédeles, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Concédeles, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Concédeles, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Todos nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Encomendamos también a todos los enfermos que se recuperen pronto, todos los que luchan por la justicia y la paz. Dios bendiga sus vidas, su familia, sus proyectos. Bien, pedimos al Señor que Colombia sea bendecida, que sean elegidos todos los que más le convenga a Colombia, los que nos acerquen a Dios, podamos estar unidos en el Señor y libremente para nuestras celebraciones y todo. Que Dios esté contento por nuestra manera de proceder, nuestra manera de creer y confiar en Él. En su presencia celebremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo nuestro Señor, que cada día nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. En la presencia de Dios reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón para celebrar dignamente la Santa Eucaristía y poder celebrar dignamente nuestra vida. Todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso, rico en misericordia, perdone nuestros pecados, nos conceda la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad.
Oración. Dios Todopoderoso Eterno, que congregues a los que están dispersos y conservas en la unidad a los que se han congregado, mira complacido el rebaño de tu Hijo y haz que a los consagrados por un mismo bautismo los reúna la integridad de la fe y los asocie el vínculo de la caridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tenga la bondad y se sientan y compartimos la palabra de Dios. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: Hoy el Señor tu Dios te manda que cumpla estos mandatos y decretos. Acátalos y cúmplelos con todo tu corazón y con toda tu alma. Hoy has elegido al Señor para que Él sea tu Dios y tú vayas por sus caminos, observes tus mandatos, preceptos, decretos, y escuche su voz. Y el Señor te ha elegido para que seas su propio pueblo, como te prometió, y observes todos los preceptos. Él te elevará en gloria, nombre y esplendor, por encima de todas las naciones que ha hecho, y serás el pueblo santo del Señor, tu Dios, como prometió. Palabra de Dios. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Tú promulga tus mandatos para que observen exactamente. Ojalá esté firme mi camino para cumplir tus decretos. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Te alabaré con sincero corazón cuando aprendas tus justos mandamientos. Quiero guardar tus decretos exactamente. Tú no me abandones. Dichoso el que camina en la ley del Señor. En Dios pongo mi esperanza y confío en su palabra. En Dios pongo mi esperanza y confío en su palabra. Ahora es el tiempo favorable, ahora es el día de la salvación. En Dios pongo mi esperanza y confío en su palabra. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Han oído que se dijo: Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo: Amen a sus enemigos y recen por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si aman a los que los aman, ¿qué premio tendrán? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles?
Por tanto, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un aplauso para Dios que ilumina nuestra vida con su palabra. Tenga la bondad y se sienta en un momento. Qué bueno finalizar la semana o iniciar este día con estas palabras, estas exhortaciones del Señor, muy especiales, mensajes breves, pero como siempre, muy sustanciosos, muy directos, muy claros y especiales para nosotros que queremos cada día cumplir la voluntad de nuestro Padre Dios, como está manifestado a lo largo de las Santas Escrituras. Y aquí en este breve mensaje, solo tres versículos del libro del Deuteronomio, capítulo 26, versos 16 a 19. Como nos insiste el Señor acerca de la importancia de conocer, guardar, cumplir los mandamientos de nuestro Dios. ¿Qué es lo que Él nos dice que hagamos? ¿Qué es lo que Él nos dice que evitemos? ¿Y cuáles son las consecuencias de quien se dedica a lo largo de su vida a obedecer al Señor? Y entonces promete que será muy bendecido, dice, será muy elevado en gracia y serán verdaderamente hijos de Dios. Entonces no es cada uno haciendo lo que le parece, como le parece, cuando se le antoja, orando por ahí cuando solamente está en apuros, viniendo a la iglesia solo cuando les nace. Y resulta que hay gente que pasan 10 y 20 y 30 años y nunca les nace. ¿Qué tal que Dios dijera, esta semana no les doy comida porque no me nace? Entonces, así pretender vivir sin Dios, sin oración, es como pretender vivir bien en una casa sin techo. Nos agobia si no es el frío, el calor, la lluvia. No se puede. Sin Dios no se puede. Podemos vivir, pero ahí de cualquier manera. Algunos dicen ser felices, ser libres. Y no son libres, son esclavos de algo. Y no son felices porque no son capaces tampoco de ayudar a otros que encuentren los caminos del Señor. Entonces, Dios nos invita a la reflexión. Reflexión, porque hoy no manda por ahí cuáles son los mandamientos que debemos cumplir. Ni los 10 mandamientos, ni los grandes mandamientos que nos deja Cristo el Señor. Amar a Dios y al prójimo. No están descritos ahí, sino cumplir normas, preceptos, decretos, leyes, de todo eso hay. Bendito sea Dios. Y qué bueno conocerlos y sentirnos motivados para cumplirlos, pero eso es con Espíritu Santo y hay que pedir. En el Salmo 118, el salmo más largo, más de 170 versículos, y entonces ahí nos está insistiendo también: dichoso el que camina en la ley del Señor. Quien se siente fascinado porque Dios ha puesto mandamientos para cumplir, y entonces felices y dichosos cumpliendo esos mandamientos. Amando a Dios y amando al prójimo, entonces para poder amar la vida, la familia, todo el mundo, valorar todo lo que Dios nos da. Qué bueno. Y entonces en el Santo Evangelio encontramos la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Cristo el Señor, aparentemente más exigente, pero es para bien nuestro que no aborrezcamos a nadie, así como lo hace nuestro Padre Dios. Manda la lluvia, la comida, el día y la noche, los buenos tiempos, las oportunidades para todo el mundo. Los que son convertidos y los que no son convertidos. Él no está por ahí mirando en aquel lugar sí, en aquel lugar no, así como ciertos gobernantes. No, Él es para todo el mundo. Todos somos sus hijos. Somos su familia, somos su iglesia, somos hermanos. Entonces, para todos nos manda lo que necesitamos cada día y mucho más. Pero qué bueno reconocer esa gran bondad del Señor, que estemos súper agradecidos cada día. Entonces, Él da también a la vez el secreto, la clave. ¿Qué es lo que hay que hacer para amar a esos que nos rechazan, que nos han hecho daño, de los cuales guardamos malos recuerdos? ¿Cuál es el secreto? No es apenas decir, tomar una decisión,
transmitir expresiones. Voy a perdonar, voy a amar porque Dios dice. No, es orar, dice, oren, oren por ellos. Orar por ellos. Puede ser que al comienzo nos parezca como muy complicado o imposible, pero hay que pedir ayuda al Señor, al mismo Señor, y decirle que nos ayude para sacar ese odio, ese rencor. Los malos recuerdos no se nos van a olvidar nunca, pero el odio y el rencor sí los podemos sacar por ayuda de Dios. Y entonces es porque doblamos rodillas, porque pasamos las pepitas del Santo Rosario, las decenas, y entonces nos confesamos y comulgamos ahí poco a poco, y después con el tiempo ni nos damos cuenta a qué hora salió eso, porque el Señor nos sorprende así de manera positiva. Entonces es orando por los demás, por todo el mundo, los buenos y los que no son buenos, y con la ayuda del Señor logramos lo que sea, todo sea para bien nuestro, bien de la familia, bien de la iglesia y nuestra querida Colombia. Y ojalá todos estemos en contacto con el Señor cada día, algunos, los viejitos, viejitas, los religiosos y ya, los demás relajados haciendo lo que les parece. No, Dios quiere que todos, Dios habla de todos. Eso no es el Papa Francisco, el de ese discurso, entonces le dicen que es socialista. No, eso es Cristo nuestro Señor, hace más de 2000 años, Él habló siempre, todos, todos. San Pablo tiene también esos bonitos discursos. Todos, todos, todos estemos convertidos y en contacto con Dios, todos haciendo la voluntad de nuestro Padre Dios. Que María Santísima, Madre de Dios y Madre de la Iglesia, interceda siempre por nosotros, de igual manera todos los santos. No dejemos de orar cada uno por todos los demás a lo largo y ancho del mundo, para que finalicen todas esas situaciones complejas como es la guerra, el narcotráfico, corrupción, toda violencia, todas las malas intenciones. Nuestra mente, nuestro corazón esté lleno del amor, la fe que Dios nos quiere dar cada día, cada uno de nosotros. Que así sea. Que así sea. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrenda de amor. Pan y vino serán después cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino sobre el altar son ofrenda de amor. Pan y vino serán después cuerpo y sangre, Señor. Oren para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de sus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Amén. Te rogamos, Señor, que por la gracia de este santo sacramento seamos dignos de alcanzar la conversión, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido que nosotros, pecadores, encontremos en nuestras privaciones voluntarias un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos hacen imitadores de tu generosidad. Por eso con la multitud de los ángeles te alabamos a una sola voz, cantando. Santo.
Santo, 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 Señor de gloria y majestad, toda la tierra está llena de ti, Hosanna, Hosanna, bendito es nuestro Dios, bendito aquel que viene en nombre del Señor, Hosanna, Hosanna, bendito es nuestro Rey. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta donde se oculta. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es Cristo nuestro Señor, el Señor resucitado, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, le ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Alfonso María de Ligorio, Santa Laura Montoya, Santa Rita de Casia, Santa Rosa de Lima y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, tu servidor, el Papa Francisco, nuestro obispo Luis José Rueda, al orden episcopal, los presbíteros y diáconos, todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta comunidad congregada en tu presencia, celebrando con fe y amor la Santa Eucaristía, porque creen en ti, confían en tu infinita misericordia, quieren ser mejores cada día.
Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra oración una vez más por todos ustedes, devotos del Señor de los Milagros, sus familias, sus seres queridos, vivos y difuntos, que Dios cada uno nos bendiga, nos proteja, nos ilumine, nos dé fortaleza, todo lo que necesitamos para cumplir su santa voluntad. Nuestra oración por todas las familias donde las cosas no están bien, hay desempleo, hay enfermos, hay violencia, malos tratos, malas intenciones. La oración por todos los que se dedican al narcotráfico, a la brujería, y todos los que consultan los brujos. Señor, los transforme y visiten más bien a Jesús sacramentado. Los que leen el horóscopo, que más bien lean la Santa Biblia, que es la que realmente nos da fortaleza. Y entonces el Señor nos puede guiar por el camino de la paz, la justicia, el amor. Como Él nos enseñó, oremos con fuerza de voz y con fe a nuestro Padre. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda maldad, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Oremos todos pidiendo la paz. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Cristo nuestro Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. De manera fraterna, expresemos el signo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Cristo, nuestro Señor, nuestro Maestro, nuestro Mesías. Es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los que participan con fe y con frecuencia en la celebración de la Santa Eucaristía. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nuestro Señor nos concedan a todos la vida eterna. Amén. Comunión espiritual, esta oración por todos los que por diversas razones no pueden recibir la Santa Comunión. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi vida. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén.
en dos filas para la Santa Comunión, los demás de rodillas o sentados y en oración. Muchas gracias. Este momento, cuando he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido, lo que has llorado, yo sé bien lo que has sentido, pues de tu lado no me he ido, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Yo sé bien lo que tú piensas, aunque a veces no me hablas. Yo sé bien lo que tú sientes, que nunca lo compartas. Yo a tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido, aún a veces te he cargado. He sido tu mejor amigo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame.
Lavo el costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Sean perfectos como su Padre celestial es perfecto, dice el Señor. Oración. Acompaña, Señor, con eterna benevolencia a tu pueblo, al que fortaleces con estos divinos misterios, ya que iluminado con tus celestiales enseñanzas, acompáñalo con el consuelo de tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Inclinen un poco la cabeza para esta oración especial por ustedes. Fortalezcas, Señor Dios, a tus fieles tu anhelada bendición, para que nunca nos apartemos de tu voluntad y nos alegremos siempre de tus beneficios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de nosotros, nos acompañe siempre. Amén. Gracias por haber venido. Nuestra celebración ha terminado. Nos podemos ir con la paz que Dios nos da. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos. Gracias, Padre. Mientras recorres la vida, solo estás contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven, María, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven.